Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo. Para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entiendes? Todo está calmado. ¿Es cierto que de San Queva, qué procedimiento van a hacer ahora? ¿La van a llevar a dónde? La magistrada está ahí. ¿Cómo se llama la magistrada? ¿Se puede saber? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Yo estoy nítido. Estoy caminando aquí afuera. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. Una joven de 24 años fue ultimada este domingo por su pareja sentimental mientras realizaba una visita en la cárcel de La Concepción en la ciudad de La Vega. El hecho se produjo cuando la joven, identificada como Cassandra Carmelina Castillo Santiago, visitaba al nombrado Gregorio Báez Beltré, alias Neno, quien era su pareja sentimental y el cual aprovechó para ultimarla de varias estocadas. La víctima recibió heridas en diferentes partes de su cuerpo, lo que provocó que se desangrara en el lugar del hecho. Y es que luego de cometer su hazaña, el acusado grabó un video desde el patio del recinto penitenciario, dejando en claro que este se encontraba en perfecto estado físico, argumentando que podrían hacerle daño en represalia por lo sucedido. Por el momento, las autoridades tanto policiales como del Ministerio Público no se han pronunciado con respecto a este hecho, por lo que los diferentes medios de comunicación de la ciudad de La Vega no tienen ninguna versión oficial con relación a esta historia. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue del hospital Luis Manuel Morillo King y de ahí fue enviada al Instituto de Patología Forense en Santiago, de donde esta era residente. Se recuerda que en el año 2022, Gregorio Báez Beltré, alias Neno, fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato del agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGCET o AMET, Edwin Emanuel Octavis Luis, ocurrido el pasado 15 de febrero del año 2017. Viene saliendo ahí una persona de 24. Se confirma que sea una femenina. Una femenina. El recluso, no atentó contra él mismo, nada. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? ¿Tienen todo calmado ahí, niños, entonces? Todo está calmado. ¿Es cierto que de San Queva? ¿Qué procedimiento van a hacer ahora? ¿La van a llevar a dónde? La magistrada está ahí. ¿Cómo se llama la magistrada? ¿Se puede saber? ¿Viene ahí? Por el esposo de esta, aquí en la cárcel. Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo. Para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entiendes? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Yo estoy nítido. Estoy caminando aquí afuera, ¿me entiendes? Yo no tengo un ranguñón en mi cuerpo. Yo estoy bien. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, pues ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ahorcado, o aparezco envenenado, ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la plancha, ¿ya me entienden? Entonces compartan este video para cualquier cosa. ¿Y ustedes qué opinan de esta lamentable historia ocurrida en La Vega? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Así es, muy buenas tardes. Como ustedes adelantan, a Gregorio Báez Beltré se le dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción por su presunta participación en el asesinato del raso de la MED, Edwin Emanuel Octavis, en un hecho ocurrido el 15 de febrero del año 2017. Decisión esta que nosotros vamos a recurrir ante la Corte de Apelación, toda vez que no estamos conteste. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones de lo que establece nuestra normativa procesal penal. Mucho lo extraño, porque él era un buen hijo, un muchacho ejemplar, que no se metía con nadie, un muchacho trabajador,
También se llevó a cabo otro proceso de coerción contra el mismo imputado, presuntamente por asesinar al señor Anastacio Ramírez Mora el pasado 14 de noviembre del 2017, el cual fue aplazado para el próximo martes. Nosotros esperamos que se haga justicia porque en ese caso está individualizado porque uno de los que participaron en el homicidio es que lo identifica a ellos como los homicidas, dos personas, Gregorio Báez Beltré y otra persona prófugo. Bueno, ha sido un poco difícil y muy triste porque especialmente para mí, ese era mi hermano, él y yo éramos la mano derecha uno del otro, tanto él la mano derecha mía como yo la mano derecha de él. A Gregorio Báez Beltré se le dictó 3 meses de prisión preventiva a cumplir en la cárcel de La Vega, esta vez porque alegadamente asaltó a una persona cuando realizó una transacción bancaria. Desde la Fiscalía Santo Domingo Oeste, esta es toda la información que tengo. Ahora paso al estudio. Cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo, para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entiendes? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Yo estoy nítido, estoy caminando aquí afuera, ¿me entiendes? Yo no tengo un ranguñón en mi cuerpo. Yo estoy bien. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, pues si ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ahorcado, o aparezco envenenado, ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la plancha. ¿Ya me entienden? Entonces compartan este video para cualquier cosa. ¿Viene saliendo ahí una persona de 24 años? ¿Se confirma que sea una femenina? La femenina. El recluso, no atentó contra él mismo nada. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? ¿Tienen todo calmado ahí, Brioso, entonces? Todo está calmado. ¿Es cierto que están? ¿Qué procedimiento van a hacer ahora? ¿La van a llevar a dónde? La magistrada está en ahí. ¿Cómo se llama la magistrada? ¿Se puede saber? ¿Vienen ahí con? El esposo de esta, aquí en la cárcel.